José Miguel Ogaya nos visita hoy en el estudio de Sintonía San Pedro y es que tiene mucho que contarnos. Y yo estoy encantada de que esté aquí, de poderlo entrevistar. Realmente, bueno, pues si vemos toda la trayectoria de él, es muchísima. No ha parado, tiene hasta su fundación, tantas cosas además de componer y de cantar, que de eso se trata hoy, de presentar su disco. Me quedo, y voy a aprovechar que está aquí para contarle, para que me cuente un poquito de todo, ¿no? Pero aquí tengo su disco, calentito, recién Sí. salido, ¿no? ¿Qué tal? Muy, Bienvenido a este estudio de muchas gracias, Elena. televisión. Estupendo. Muy bien, pues muy contento de estar aquí con vosotros. Hacía tiempo que no venía por aquí, la verdad, y que no tocaba las televisiones pues, de Marbella. Ahora hemos empezado con la publicidad por aquí, por toda la zona esta. Y muy contento con el disco que hemos sacado, un disco muy bonito, con 12 canciones. Este es un adelanto, un sencillo, que se llama Desde mi alma, y está dedicado pues canciones muy melódicas, muy románticas, muy tiernas, ¿no? Muy del corazón, desde el alma, como digo yo. Y que creo que les va a gustar a la gente, ¿no? Hay canciones también rapiditas, hay de todo. Va a ser un LP vamos, un CD Si muy. te parece, vamos a empezar un poquito por los comienzos. ¿Cómo fueron Sí. estos comienzos? ¿Cómo fue? Bueno, porque a ti te conoce todo el mundo como aventurero. Y es Sí, que eres sí. inquieto, eres aventurero al Sigo máximo siendo aventurero, y ¿no? Eso sigues, ¿no? no lo voy a dejar nunca, No mi vida genio es algo. figura hasta la sepultura, ¿no? Se Sí, ve ese refrán, totalmente. ¿no? Pues sí, tenemos un hospital en Brasil, como sabes, tenemos una fundación allí montada, Xingu, donde realmente, bueno, pues tenemos un hospital creado para los niños y para las personas mayores, y para las mujeres, evidentemente, para todo el mundo. Pero básicamente se enfocó para los niños, va funcionando muy bien. Ahora se había ido, habían hecho una presa, no la iban a quitar porque la presa inundaba la isla, es una isla con un hospital, y ahora de repente, pues no se va a inundar, no la van a devolver, así estamos Bueno, qué continuamente. lucha. Estamos trabajando en Marruecos también, vamos a preparar pozos ahora de aguas para lo que son ayuda humanitaria a los bereberes, a la zona de Erfut, a la zona aquella que está muy, muy desértica, ¿no? En el desierto. Y esos son quizás los proyectos más cercanos. Y trabajando bueno, pues con las empresas mías que tengo y aparte pues con el disco que. Claro, no, que lo puedes decir también, que los Sí. motos, esto es, los Sí, los temas motores náuticos, ¿no? van muy Este es bien, tu van muy bien. taller, ¿no? Sí, es mi Que taller, es mi ahí empresa en de toda Puerto la Mano, como vida. siempre, que lo Y conocemos lo que también. genera todo esto de aventura es la Escuela de Supervivencia de Anacanda 1, ¿no? Todo gracias a ella, pues estamos siguiendo haciendo lo que son proyectos humanitarios, que es una escuela que se montó hace ya unos 7 años, dedicada a lo que era supervivencia. Estamos trabajando con el ejército, trabajamos con la policía, con la Guardia Civil, con civiles, con todo el mundo, preparando todo en el medio de supervivencia. Y nos va muy bien también, la verdad. Esa escuela pues ha entrenado a los famosos, gracias a eso, pues quizás la repercusión que hemos tenido, pues ha entrenado tanto a Nacho Vidal, como eso, cuando se fue a superviviente, a Christopher, pues a gente como Mila Jiménez, como Carla Barber, a Miss España, Yola Berrocal, bueno, ha entrenado a muchísimas personas del mundo de los famosos, siempre que se van a la isla, pues vienen a prepararse ahí. Claro, porque si no sería muy complicado, ¿no? Una Es persona que complicado, sí. no. El que no se prepara lo Y pasa me bastante imagino mal. también los castings, ¿no? Verán también que Sí. tú, que sí que realmente puede Sí, sí, estar sí. ahí, ¿no? Porque si Sí, no. hombre, por supuesto. No, siempre la supervivencia es un mundo muy, muy difícil. El momento, yo siempre digo que el 80% es la mente y el resto es la preparación. Realmente tiene que estar psíquicamente muy bien preparado para aguantar una tralla como 3 meses allí, ¿no? Hay gente que lo aguanta como puede, pero vamos, es difícil, sí. Bueno, yo me imagino que también tus viajes también te inspirarán también para la música, A mí ¿no? me inspira, yo Que siempre, mi guitarra es mi compañera, me gusta mucho componer a piano, pero evidentemente es difícil llevar un teclado. Y mi guitarra me acompaña siempre a los sitios que puedo ir, evidentemente, y si no la dejo en el hotel y ya cuando vuelvo sigo. Pero sí me gusta llevar la guitarra conmigo porque me inspiro mucho. Son momentos que realmente estás contigo mismo, estás solo en la selva o estás en un desierto y eso te da mucho, mucho juego para hacer cosas muy bonitas. ¿en qué año comienza tu etapa Yo comencé como muy ya joven, sacando el primer disco, ¿no? sí, ¿En yo comencé con qué? 18 años, el abuelo José, y a partir de ahí en 86, 82 grabé el Pasos, después en el 83 grabé un maxi single, después grabé Declaración de Intenciones, después salió un LP que se llama Solo, que sacamos solamente un sencillo, se quedó grabado en el 90 y después ahora hemos sacado este LP que sale ahora en enero y esto es un avance de lo que va a ser ese disco. Con tu propio estilo de música, Sí, ¿no? Porque tú bueno. sabes que las comparaciones, dice, las comparaciones son odiosas, ¿no? Sí. Y hay algunos que dicen, no, pues tiene un estilo así como Sabina, otro, no, pues se parece Sí, tal, es ¿no? lo que Pero estamos hablando. Ahora ya, antes era Serrat, ahora es más Sabina, ahora es más Sergio Dalma. No sé, mira, es complicado. El estilo de uno es el estilo. Lo único que pasa es que, bueno, quizás vamos mejorando lo que es la trayectoria musical. Sí, es verdad que hemos cambiado hemos optado por un desgarre más de voz que siempre lo he tenido, pero que nunca lo he empleado. Ahora se está empleando.
un más desgarre de voz, una tonalidad mucho, un poco más baja de la que hacía, eran muy altos los tonos que tenían. Lo hemos bajado todo, lo hemos ajustado y estamos dando un concierto, pues para que tenga una idea como, bueno, sale Sabina en directo, un grupo de música, ese tipo de música, así, ese tipo que transmite y con una buena banda que te arrope y sonando muy bien, ¿no? Y eso es lo que se trata. Son canciones todas de amor, canciones de protesta, canciones de la vida. ¿Te gusta más el amor o el desamor? Hombre, este concretamente está escrito del desamor. Es un LP escrito del desamor. Se nota, efectivamente, hay canciones muy, muy, muy llenas, muy, muy románticas, ¿no? Y está escrito del desamor. Pero me ha dado la oportunidad, también el desamor te da la oportunidad de crear grandes canciones. Sí, verdad. Bueno, vamos a hablar de este proyecto que ya está a la luz. Uh-huh. Bueno, pues de todo lo que la producción, cómo ha sido el trabajo, ¿no? De todos, también los que componen, ¿no? Todo el equipo que han hecho posible que esto el equipo esté es muy grande, claro. Desde Juan de los Santos, que es mi manager y la persona que está conmigo continuamente. Tenemos también Tatami Estudio, que está detrás de este. Tatami Estudio es un estudio de Madrid, que son los coproductores de este sencillo del disco, evidentemente, y ellos están trabajando directamente con Malú. Es donde graba Malú, donde graba Miguel Bosé, donde graba gente como Shakira. O sea, estamos hablando de un estudio de primera línea. Sí, un nivel que no veas, sí, en todo, Sí, nos fuimos a Madrid, contratamos con ellos, les gustó el trabajo y lo estamos produciendo, ¿no? Y ahora, pues, ya te digo, lo hemos producido nosotros, entre ellos y yo, lo hemos producido nosotros mismos para sacar este disco y lo estamos publicitando, estamos lanzando, lo sale, ya te digo, el mercado negro, ahora sale este, que ha salido ya, y ahora pues empezamos a trabajar. Luego nos vamos, una vez que terminemos la presentación, el día 27, que la tenemos aquí, este sábado, lo presentamos aquí en el Funny Beach. Y que puede ir todo el que quiera, que, ¿no? Es, que es gratis, de todo el mundo que quiera, una presentación muy bonita. Empieza a las 10 de la noche y espero que os guste, que una banda, hay actuaciones previas al concierto y luego tenemos también nuestra actuación que va a estar muy bonita, con iluminación, va a estar grabado todo en vídeo. Ya te digo, 20.000 vatios en sonido, en iluminación también otro porrojo de luces, una puesta en escena muy bonita, y va a ser un espectáculo muy, muy bonito. Espero que la gente le guste y que se anime a ir. ¿Se lo has dedicado a alguien este disco? Este disco va dedicado el 90% a mi expareja, el 90% va dedicado a mi expareja este disco. Uh-huh. Sí. O sea que no estará ahí, estará. Pues sí. No sé si estará o no estará, pero ella sabe que va dedicado. Que va dedicado a ella, ¿no? Que ha sido complicado, porque tú ya has grabado mucho, has estado en los 40 principales, sí. Tiene una gran trayectoria, ¿no? Pero no sé si ha sido toda esa trayectoria que lo haga más fácil o más difícil, ¿no? Y bueno, la trayectoria, ¿y por qué, no? Sí, marca una pauta, marca un camino, la música es a un altibajo, ¿no? Quizás el momento de inspiración, un momento dado, pues lo había perdido, quizás, y lo he vuelto a recuperar con muchas ganas. Llevo componiendo todavía, no he terminado. Yo tengo mi piano en casa, tengo mi guitarra, y allí me pongo a componer. Realmente yo en un sitio muy tranquilo, y no he dejado nunca de componer. Sencillamente he grabado discos, he grabado cosas, pero nunca me han terminado de llenar. Hasta que empecé a trabajar con este trabajo y me llenaba. Mis compañeros me animaron, tanto Juan Santo y todo lo que es el equipo. Hay un equipo detrás muy grande, ¿no? Y que le doy las gracias por haberme animado, porque sí, estoy muy contento de haber sacado este trabajo a la calle. Y bien, te vas a decir que Juan de los Santos ha venido a acompañarte también hoy, sí. Y aunque luego saldrá en la foto, porque ha querido quedarse un poquito al margen, sí, para que tú tengas el disco, tengas el protagonismo, sí, así que. Y que sí que le vamos a dar mucha difusión, porque la verdad es que te lo merece toda tu trayectoria, todo lo que has hecho, todo tu trabajo. La verdad es que yo creo que la mayor gratificación es verlo lleno, ¿no? Que la gente vaya, sí, todo el mundo a verlo, que te aplaudan, que yo creo que para un artista, ¿no? Es lo que tú dices, quizás es lo que espera cualquier artista, es que vaya a su público y que haya un público allí, que lo vea y, bueno, y darlo de pecho y disfrutar con ellos, que es lo que se trata, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que la música muchas veces también escucharla con los ojos cerrados, ¿no? Y lo que transmite, ¿no? El autor, sí, ¿no? Sí. Porque siempre nos sentimos también un poco identificados, ¿no? Con algunas canciones, y todo el mundo tiene, claro, su canción, ¿no? Todo el mundo tiene su propia canción, así, ¿no? Así de algún momento de su vida, ¿no? Y sí, yo creo que muchos de ellos, vosotros los artistas, componéis también para que alguien se sienta identificado, ¿no? Es que con la esto forma de componer. Yo canto algo, pues, quizás que me ha pasado a mí o que ha pasado a otra persona, y eso está reflejado en todas las personas. A todas las personas siempre nos ha pasado algo, o una cosa u otra, y evidentemente todo el mundo se identifica con una canción, uno más que otro, pero este LP precisamente se va a identificar muchísima gente, porque todos hemos pasado, todos los que hemos estado enamorados hemos pasado por estos diferentes estadios de la vida, ¿no?
Y creo que ya de hecho, los que tienen el disco han llorado mucho porque es un disco que es para llorar, te lo digo, llorar de emoción porque realmente está escrito desde el alma. Y cuando se escriben las cosas del alma, transmite mucho. Claro que sí, Transmite y mucho. del fondo. Y bueno, cuéntanos de la venta de los discos, ¿dónde está ya? ¿Vendes por internet? ¿Tiene online De también? momento no se está vendiendo el disco va a empezar a venderse la semana que viene. Ahora mismo estamos totalmente en publicidad, estamos lanzando todo lo que son las emisoras de radio, televisiones, para que salga el disco la semana que viene. Dentro de 10 días aproximadamente estará el disco en la calle ya, pues se va a ver online, tanto online como en Marbella, pues aquí en la zona de La Cañada, en el, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, El el Esnao, Arnac, sí, dicen el Arnac. que son los sitios Y bueno, donde. y el Corte Inglés se puede vender, todo ese tipo de Bueno, lugares, ¿no? pues que te deseamos muchísimo éxito con tu disco, Muchísimas gracias. con tu fundación, que no hemos dicho el nombre de la fundación, me Fundación parece. Xingu, Sí, sí. y sobre todo el Centro de Investigaciones Científicas, que ha llevado todo el año. La gente lo conoce como el Centro de Investigaciones Científicas Hombre, aquí. que sabe ya mucha gente, que hay muchos Sí, niños, muchas son personas que mucha se gente la sanan que ha gracias colaborado, y Marbella a esta ha fundación, colaborado ¿eh? mucho, gracias. Siempre, tanto a Marbella como a San Pedro, le tengo que dar las gracias siempre, eternamente, porque siempre se volcaron a la hora de ayudarnos en este proyecto que sigue funcionando, ¿no? Y que está allí, y todos los años voy para allá para ver cómo está todo y sigue en Y que vida. muchas veces hay que poner dinero del bolsillo de uno mismo, ¿no? Se pone También muchas veces era. en el bolsillo. Bueno, merece la pena cuando tú ves la sonrisa de un niño, como siempre digo, es que no tiene precio, ¿no? O sea, es algo que tuvo un niño que te entra en el hospital hecho polvo, malito, sin nada, casi en coma, y tú ves cómo sale ese niño realmente y que estás comiendo o estás desayunando contigo el otro día con esa cara, con esos ojitos abiertos y esa alegría, ¿no? Porque son súper contentos y súper alegres estos niños. No tienen nada, ¿no? Pero son felices, ¿no? Y lo importante de la vida es. No es más feliz que más tiene, sino que menos necesita, ¿no? Efectivamente, Y ellos se ellos pues con conforman la con salud poco. Y la y. salud es algo muy importante para ellos porque sí que no tienen ese tipo de medios allí para trabajar. Y bueno, es lo que hay. Bueno, José, de verdad, qué alegría que estés aquí. Sabes que para nosotros Muchas gracias, para siempre mí también. es tu casa cuando queráis venir. Y Juan de los Santos también, que hoy no es eso, pero ya me gustaría un poquito también para decirme a ver cómo ha sido el concierto, cómo va todo. Estupendo. Que vengáis otro día a verme, que Claro que no sí, por pasen supuesto. No, siglo. no, ya estamos por aquí ahora, estamos por aquí, ¿Vale? de Así verdad. que te esperamos en otra visita para que nos cuentes cómo ha ido toda la evolución de todo. Y me gustaría que me lo firmara, porque ya que me Claro has que traído el sí. disco, ¿no? Es que si firma, como que, oye, Yo te ¿qué lo tal? firmo. Y mientras, pues, fíjate que tiene, por ejemplo, vais a ser más grande, él vais a ampliarlo en más Sí, no, canciones, esto simplemente tiene es un más sencillo proyectos. promocional, por eso te digo que es que no se está vendiendo ahora mismo porque es un sencillo Un sencillo promocional. promocional y vais a hacer, pero Exacto. Ahora vamos a está en hacer. mente Ya de está, se más, está ¿no? grabando, estamos terminando, lo vamos a terminar ahora para, ya te digo, para diciembre estará en la calle y en lo que nos está pasando es estamos mezclando los diferentes temas, por eso no se está vendiendo ahora mismo. Ya saldrá el disco completo para diciembre. Este se va a empezar a vender la semana que viene, pero es un sencillo promocional que va a salir muy barato porque realmente tiene tres canciones, no es más, ¿no? Pero sí son tres canciones, quizás La esencia, la tiene lo esencia. que tiene que, ¿no? La Sí, esencia son las tres canciones del del alma disco. Me va a dar Juan Otto, que este de camino José está un Miguel. poquito. Sí. Y es la esencia del disco, ¿no? Y creo que merece la pena Qué bien, escuchar bueno, pues ese lo había tipo de. escuchado muchas veces, lo pondremos también, porque tú sabes hoy día con lo de esto de los derechos de autor y todo eso, pero como tenemos tu permiso para emitirlo en la Hombre, tele, pues no hay problema, ¿no? Y en internet tú sobre todo, podéis ¿no? Que hacer luego lo que queráis con dice, él, sin ningún problema. luego lo impugnamos, ¿no? Que sí que nos da permiso el artista. Bueno, ya nos vamos a hacer también una foto con nuestro querido amigo Juan de los Santos, que bueno, pues muy conocido, ha venido también aquí al estudio, ha hablado muchas veces con nosotros y la verdad es que me ha encantado esta fusión que había hecho, ¿eh? De producción y de arte, de todo junto. Tu Estupendo. disco. Bueno, ya tengo yo que lo voy a mostrar aquí a cámara para que se vea. Bueno, es una maravilla, ¿eh? Todo, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Sí, Muchas tiene la veces letra, la portada de mi dice hermano Jorge mucho Olaya y también, es bueno, de tu todo. hermano, ¿no? Sí, cada día, digo, ha trabajado todo el mundo con mucho cariño para este disco y espero que ya, digo, le guste a la gente porque se ha hecho con mucho cariño. Pues te deseamos muchos éxitos también, mucha suerte Muchísimas para tu gracias, Adela. fundación, que haya Muchísimas gracias mucha por persona todo. solidaria que ayude a este proyecto, desinteresado, por supuesto, por tu Sí. parte, y que de verdad, enhorabuena, felicidades Muchas gracias, Adela. a ti por venir. Y bueno, aquí queremos una foto también con nuestro querido amigo Juan. Juan, ven aquí Vente con para acá. nosotros y hacemos esta foto de recuerdos. Ponemos de pie, así que estamos bien, ¿Todo bueno, que nos bien? diga Pepe.